Mi poema puede que lleve una búsqueda de justicia, puede que lleve un reclamo, puede que lleve una alegría, puede que lleve un sueño, ¿verdad? En comunidad. Y creo que es ahí donde yo me puedo encontrar, porque la palabra que yo llevo o que yo escribo no es solo mía. El texto o el cúmulo de conocimientos que yo dejo plasmado en un poema no es solo de Negma. Es de una comunidad, es la palabra de un pueblo entero, es la voz de mucha gente y así también siento una gran responsabilidad al llevar esa poesía en mis manos, en mi ser. Lo oleg kamik, jinjin uchugadil. Escuchen huech tocayin kobi chirupam katero a chulev. Chiruchirin y malech chibalbay. Chuechi belejecho le en. Boyo en virus sikinik dikeme toknupori tux. Tok shokari ramach chokari kohlem. Nuchumilar shiruyakan. Kastitzaket narusete sik nukaslem. Kari, shikatzet kipacholi en. Chukan kahalwachik chukadil. Romana eiko chiyoh e chirupam rini malek palo. Akuchiek obirije. Akuchiko nohel yeshahom. Karisti kapori kake. Sti kapoki mus. Sti kapori he onem richin rini malek kaslem. Mi nombre es Negma Yanet Coy Pichia. Soy maya cachiquel. Nací en el año 1980. Comalapa es un pueblo muy bendecido, muy querido por los abuelos y las abuelas. La energía de San Juan Comalapa es Oxlahuj Noj, ¿verdad? Que son las 13 sabidurías, los conocimientos. Y San Juan Comalapa, pues, está bajo esas energías de los Oxlahuj Noj. Alegremente es un pueblo muy conocido por su arte, por los artistas. Y cuando salimos de nuestra comunidad también nos identifican a Comalapa como un pueblo de artistas. Eso es una gran alegría, es una gran dicha, ¿verdad? Que nosotros estemos acá en San Juan Comalapa. Trabajando arte desde nuestro espacio, desde nuestro contexto. Nisakirzampe, tabakashah yechon, tabakashah yepishan, konoher itaktzikin yechon ikin Junchik tiramaj. Tabak ashar, ritak picholol, ritak kuruchich, ritak chik, ritak chok, ritak shar, ritak shpumuy, ritak shkur, ritak kilin sivan. Konohel yeb ishanto kon sakir sampe. Achkenab enrat taknat setri lo olekli. El mundo de la Arquitecto está en mute. Otra vez. Bueno, antes que todo, buenas tardes a todos nuestros amigos, a Ixcaquic, Huachalal, Utzahuachishot,
Estamos transmitiendo en vivo desde Casa de Bellas Artes, Coatepeque, en forma virtual. Solo para recordar, somos un proyecto en Casa de Bellas Artes comunitario que basa su fuerza y el amor y compromiso con su pueblo, con el lema Coatepeque creo en vos. Nuestros profesores son voluntarios, literalmente, podemos decirlo, se trabaja por ese amor al arte. Por supuesto, quiero agradecer a Dios por este día. En segundo lugar, quiero dar las gracias a Aparicio López de León en los controles y que ayuda mucho con esta experiencia que ya tiene. En segundo lugar, quiero dar las gracias a Roberto Ruiz Escobar, quien nos hace el favor de retransmitirnos en Chicago por la radio T y más. Quiero agradecer también a los amigos de Vector Publicidad que nos han ayudado también con algunos de nuestros anuncios. Quiero dar las gracias también a ustedes como público. Sean ustedes bienvenidos. Utz apetik. Quiere decir en el idioma Maya Cachiquel, bienvenidos. A Jinko Janila Yaquicot, porque hoy tenemos, que estoy muy feliz, porque hoy tenemos a Neg McCoy que nos visita nuevamente Coatepeque, pero en esta vez en forma virtual. Solo quiero comentar que Negma ha estado ya, esta sería la tercera visita a Coatepeque. Ha estado en Coatepeque en dos ocasiones y yo estoy muy agradecido por ese gran apoyo. Solo quiero comentar que Negma ha trabajado dentro del arte en lo que respecta a pintura, teatro, docencia, hemos visto que en poesía y hoy está incursionando en el mundo de la literatura, especialmente orientada a la literatura infantil y juvenil. Tiene su libro, la colección de Quicotem, que salvo decir y quiero comentar que este libro ya se encuentra en la Biblioteca Municipal de Coatepeque. También está en la Biblioteca del Colegio La Montaña y, por supuesto, en la Biblioteca de Casa de Bellas Artes, que con el gran apoyo de Brenda Monzón, quien estuvo con nosotros hace una semana, fue posible tener esta biblioteca también en la primera biblioteca orientada específicamente a los niños. Así que mil gracias para Brenda Monzón también. Quiero darte la bienvenida, Negma. Estoy muy feliz de estar conectado contigo y bienvenida. Y está tu micrófono en sonido, exacto, para que no te pase lo mismo que a mí. Bienvenida, Negma. Jorge, Xocachi, Chao. Beibonujer, Janila, Yitabomán, Kikin, Hatit, Kamamá, Romá, Nim, Kisipanik, Chupan, Lejún, Kaslemazde, Janila, Matios, Romá, Chucabanma, Jorge, Jantapé, Matías. Ninojín, Jantapé, Nuken, Perunojer, Isamach, Chinukut, Chiquibechi, Jalajok, Takvinaki, Jalajok, Dinamita, cuchillo, Kids Edvin. Buenas noches a cada una, a cada corazón. Estoy muy contenta y muy agradecida porque estos espacios se siguen abriendo. Muchas gracias, Jorge, por tu energía, por tu fuerza, por este trabajo, porque siempre hace falta que sigamos apoyando el arte que nace desde las comunidades. Y aquí estamos nuevamente para compartir con mucho amor y con mucha alegría. Hoy que las abuelas y los abuelos nos regalan la vida un día más en este Kaplajuk Anir, hoy es muy importante para agradecer nuestras semillas,
para darle valor también a nuestras semillas, recordar el valor que tienen nuestras semillas y pensar en las semillas que estamos sembrando, en las semillas que estamos poniendo en el corazón de la tierra. Y bueno, mi semilla es este Kiko Tem, y estoy Bueno, muy vamos a contenta hablar y de él en un momentito, querida muy Negma. agradecida por el espacio, Jorge. Gracias. Claro que sí, hiciste un gran resumen, qué bonito. Pero me gustaría, por decir así, vamos a empezar por el principio, porque no hay por dónde. Tú naciste en Comalapa, ¿cómo fue esa vida en Comalapa? ¿Dónde creciste? ¿De qué cantón eres? Porque yo la verdad es que me guía más por los cantones. Ahora hay Sí. zona 1, zona 2, pero no sé qué Exacto. cantones están inscritos. Si antes que estaba por cantones, yo estaba viviendo en el cantón primero. Ajá, porque estoy centro, cerca del centro, ¿no? Entra de Comalapa, entonces ese era mi cantón primero. Y Sí, el bueno, coordinador, ya yo ahora recuerdo. está todo por zonas, solamente dejaron cuatro zonas, ¿verdad? Entonces estoy en la zona 1. Antes viví un poco más al centro y ahora estamos viviendo con mi familia cerca del campo de fútbol, querido, porque si te ubicas, pues estoy yo a una Me cuadra ubico del campo de fútbol. perfectamente ahí. Ahí vive una familia muy querida por mí también, a Germán Curuchiche y Adelina Nicho, también viven por esa zona. ¿Son Sí, tus pues vecinos? nosotros vivimos, yo vivo a una cuadra de la casa de ellos. Ah, bueno, pues bueno, un Sí. saludo para Adelina y un saludo para Germán, Gracias, que está ocupado el día de hoy también, entonces querido. no podía estar aquí con nosotros. Pero bueno, ¿cómo es esa vida? ¿Dónde estudias? ¿Tú vas al Rosell o...? ¿En dónde estás? ¿En qué escuela vas? Pues yo crecí en el Colegio Medalla Milagrosa. Allí empecé a aprender. Estos días me he acordado mucho de mi maestra, que me enseñó a leer y a escribir, y quizá tenga alguna actividad específicamente donde ella me acompañe, que lo he pensado mucho. Entonces, si los abuelos me dan esta energía en el corazón, creo que vamos a realizar algo con ella en algún momento. Era sorpresa, pero ya lo dije. No, fíjate que Entonces, parte, sí, yo sé, y yo de una manera hubiera salido, porque yo digo, a veces uno recuerda a algún maestro, ¿a quién recuerdas tú? sí. ¿Cómo te inicias? Entonces, ese es, Pues yo sí, no yo sé creo si se que acuerde de mí ella, pero sí, generalmente, pero bueno. ya les contaré. Entonces, no, yo no molestaba, yo siempre fui bien portada. No, pues entonces en el Colegio Medalla, ahí estuve mi primaria, mis básicos también. Y alegre también porque luego el año que me gradué, también pues me apoyaron ahí, mi familia me apoyó bastante. Y ya, al siguiente año de graduarme como maestra, me fui a trabajar también en el colegio. Entonces, de alguna u otra forma, compartí, devolví lo que yo recibía y ese aprendizaje, ese amor, ese cariño. Entonces, sí, mi infancia estuvo llena, más que aprendizaje en la escuela, yo tuve mucho aprendizaje en mi casa, porque crecí con abuelas, abuelos, con tías, tíos, mi familia, pues tuve más de una mamá, porque mis papás se iban a vender siempre a la antigua Guatemala, y entonces yo crecí con abuelas, abuelos, tíos, tías, entonces fue un aprendizaje bien, bien profundo y bien fuerte. Mi bisabuela, por ejemplo, que vivió más de 100 años, 101 para ser exacto. Entonces, ese es un regalo maravilloso porque fue una escuela especial. Y bueno, yo siempre menciono a todas estas personas que me han enseñado en la vida, en el camino. Y aquí estoy, mi querido Jorge.
El Pues producto de bueno, toda esta ingeniería. yo conocí Comalapa antes que tú entonces. ¿Verdad? Creo que Pues sí, porque yo estuve hasta no. 1980 el día que se hiciste. Dije yo, bueno, ya, aquí está Nexma. Exactamente. Sí, porque mi mamá me cuenta que cuando a ella la robaron, fue cerca de los días que se llevaron a don Nehemías, ¿verdad? Que la guerra estaba fuerte en ese tiempo y se llevaron. Entonces, mi mamá siempre me recordaba eso, mis abuelos también, ¿verdad? Que fue por esos días que se llevaron a don Nehemías y mi mamá también se la robaron. Entonces algo pasaba, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pero mi mamá pareció muy contenta con mi papá y aquí estoy. Ay, a Dios gracias, sí fueron tiempos difíciles, pero bueno, y tú creciste, ahora, digamos, cuando te inicias, yo ya leí que además de incursionar en otras, ¿cómo te inicias en la pintura? ¿Hay alguno de los cuadros tuyos por ahí, en la pintura? Nosotros, gracias Jorge, hemos hecho nuestro escenario para compartir las pinturas que realizó Noé específicamente para el libro Quicotem. Entonces, aquí atrás encontramos las pinturas que él realizó. Este es nuestro escenario. Y ya en otros espacios de la casa sí hay algunas pinturas mías, porque yo trabajo un poco más de gente, de específicamente de nuestro diario vivir, como cachiqueles, como gente de Chisholt. Entonces, pues a mí me gusta compartirlo, nuestras vivencias, la cotidianidad de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, es un poco diferente. Ahora, estas pinturas que ustedes ven aquí atrás son específicamente pinturas de la colección, Esos trabajadas son con de, esos ya Daniel. son de okay. Sí, pero bueno, tu casa será un mural de tantos cuadros que tienes. Yo tengo algunos dibujos de mi pueblo que están aquí atrás, específicamente que fueron Los veo. utilizados para el libro, ¿no? Pero, ¿y cuánto tiempo o sigues, digamos, desarrollando? ¿Quiénes te introdujeron dentro de la pintura a ti? Fíjate que yo crecí en la pintura, en la escritura, desde la escuela, desde mi espacio, desde mis cuadernos. Siempre fui muy tímida al mostrar mis trabajos, o sea, casi siempre dibujé, escribí, pinté para mí. Pero de a poco, pues también fui trabajándolo y yo me casé muy joven, algo que tampoco lo cambiaría por nada. Fueron unos años maravillosos de mi vida. Me casé a los 20 años, me casé con un pintor, el papá de mis hijos, y dije yo me enamoré de él, me enamoré de su trabajo, me enamoré de todo de él. Y entonces también, ya cuando se fue, me hizo falta porque los dos pintábamos juntos en la casa, los dos trabajábamos y platicábamos mientras hacíamos la pintura. Él me enseñó también, aprendí mucho con él también. Entonces, ya me dejó este hermoso regalo de la pintura y mis dos hijos, Lupita y Juan ¿Tú José. estudiaste también como para maestra? Sí, yo soy maestra, de hecho, trabajé 12 años de mi vida. Y ¿En bien aprovechado porque dónde te graduaste como maestra? yo estudié en el INSOL y estuve ahí, luego en la universidad ya no seguí, me quedé porque empecé a trabajar como maestra, me casé como les decía, siempre dejé mi trabajo de arte en los tiempos que yo tenía, de a poco nunca lo dejé, pero no estaba de lleno como ahora, ¿verdad? Ahora, en este tiempo y espacio, pues las abuelas me han regalado esa oportunidad de trabajar mi arte, de trabajarlo todos los días, todo el tiempo que pueda. Y bueno, siempre hay otros trabajos que hacemos para seguir comiendo, pero para vivir tenemos el arte que llena nuestro espíritu.
Sí, hay una ahora y también incursionaste en el teatro. Ya vi yo Sí, que hasta ajá. En hemos el teatro. realizado algunos procesos de creación, de producción de algunas obras de teatro. Algunas las hemos trabajado solamente en el idioma cachiquel, otras las hemos trabajado en cachiquel y en español. La última en la que estuve compartiendo, la mayor parte era en español, ¿verdad? Entonces, hemos trabajado con grupos desde mi pueblo, desde Chis, con niñas, niños, con jóvenes. Y bueno, eso también ha llenado mi alma, mi espíritu, mi vida y ha sido una gran fortaleza, principalmente después de todo este conocimiento que la Sagrada Muerte nos da, ¿verdad? Porque es una otra forma de enseñarnos, es una forma muy, muy fuerte de enseñarnos, pero también nos da esta parte del arte donde nos ayuda a liberar nuestro espíritu, a encontrarnos nuevamente después de estos fuertes conocimientos. Y bueno, el teatro me ha dado a mí la oportunidad a ser también, a estar y a vivir intensamente momentos. Y aquí estoy trabajando también desde estas tres formas, tres rostros del arte que me siguen ayudando en mi vida. Pues realmente es increíble toda tu labor artística y yo he visto, por ejemplo, en Comalapa, eso está también muy, como dijera yo, común de ver a tantas personas. Ya he visto a María Elena Cruchiche, que está también de actriz y también recién la acabo de ver, por eso te lo comento, a María Nicolás Acheche, que estoy viendo que no solamente pinta, sino que también es actriz, etcétera. Pero bueno, voy a aprovechar ya que cuando, antes de que vamos a entrar ya en la parte literaria, quiero comentar algo que leí. Y dice aquí alguien que se llama Rosana Flamenco, que ella escribió y copió algo que para el Día Mundial de las Escritoras. Y se celebró y yo creo que lo comentó y tuvimos aquí también a alguien que tú conoces ahora, que es Brenda Monzón. Y en el día de la escritora, el 19 de octubre. Entonces, ella escribió, es imperativo. Y puso, no. Vital leernos entre nosotras, saber que hay mujeres escribiendo cuentos, poemas, novelas, que hay quienes son brillantes para la ciencia ficción y otras que tienen gran habilidad para el ensayo. También están aquellas que harían alianzas con grandes editoriales y aquellas, ellas solas se publican a través de los fanzines o libros cosidos a mano. Por ahí también andan aquellas que llevan diarios desde temprana edad y no quieren compartirlos con nadie, aunque sean tesoros que contienen un registro de la vida de las mujeres. También están las periodistas que redactan en gran velocidad y que entrevistan a otras y que registran meticulosamente la realidad. Están las historiadoras y las antropólogas que cuestionan y escriben y nos cuentan de otros tiempos, de lugares habitados solamente por mujeres. Creo que lo que está en este Día de la Escritora, hay algo que es importante mencionarlo. Creo que es menester, como ella dice acá, vital que entre ustedes tengan una solidaridad y que se lean. Así que voy a invitar a alguien, a la licenciada Araceli
Mazariegos, que nos pueda contar algo de lo que ha leído, de lo que ha leído de ti, y que también es una mujer que es admirable, escritora, pertenece al Club Literario Coatepeque, además es directora de la Colegio de la Montaña, así que por favor, ya en su biblioteca se encuentra el libro de Enigma, así que bienvenida, Araceli. Cuéntame, platica Amén. con Enigma, ya que Qué los tiempos de la alegre. televisión. Qué Por alegre, favor. gracias. Pues buenas tardes a todos. Mucho gusto de verla, Negma, y un honor para mí estar aquí con Igualmente, usted, con el gracias. arquitecto. La verdad que el día que nos conocimos fue así muy, muy casual, porque se recuerda, nos conocimos en Atitlán, en Amatitlán, perdón, que nos invitaron los de Apenitas. Llamada de Tusa y Exacto. apenitas nos saludamos, nos vimos rapidito porque las veces que Negma había estado en Coatepeque, pues no me había sido posible estar presente, pero me dio mucho gusto ese día de poder compartir con ustedes allá. Y pues como decía el arquitecto, sí, ya tengo el set de los tres libros de Negma. Ay, qué alegre. Preciosos, miren, están Qué divinos. alegre, qué bonito. No les voy a contar mucho del libro porque si yo se los platico, se pierde la emoción de que los vean, ¿verdad? Entonces yo siempre les digo a los niños del colegio, los trato como mis amores. Entonces, este mensaje es para todos los chiquitines, de todas las edades y de todos los hogares, ¿verdad? Mis amores, esto es un tesoro. Es algo muy bonito. Imagínense, mis amores, que ustedes puedan platicar con los animalitos. Aquí habla de eso, de un niño muy bonito, muy especial que platica con los animalitos. Y ustedes ya le preguntaron a papito y a mamita qué sucedió el día que ustedes nacieron. Porque aquí también habla de que cuando alguien nació, menciona de la llovizna y todo, y cómo dijo sus primeras palabras, sus primeros pasos. Es maravilloso, de veras. ¿Y se imaginan ustedes a un ser tan especial con ojos de luciérnaga que puede ver y alumbrar por todas partes? Igual, esas solo son tres que les mencioné, pero aquí hay más. Así es de que este es un gran tesoro. Lo digo como madre, lo digo como abuelita ya, que ya tengo una nietecita, y lo digo como educadora. Debemos nosotros inculcar la lectura en nuestros niños desde que están en el vientre para que ellos sean grandes lectores. Y gracias, Negma, por este apoyo a la literatura infantil, ya que a veces es difícil encontrar algo que realmente llegue a los niños, ¿va? Llegue a los chicos. Porque ellos lo primero que ven son los colores, los dibujos, las texturas. Eso es lo que llama la atención a ellos y es lo que más enamora a ellos para la lectura. Y la verdad, el libro lo tiene completo todo, Exactamente. al igual que la ilustración que tiene, los dibujos y todo lo demás, pero eso lo voy a dejar para un espacio especial para que cuando le corresponda esta persona muy especial hable de todos esos dibujitos tan hermosos que están en este libro. La verdad es un regalo grande que Negma le hace no solo a Guatemala, sino que ella como una escritora, pintora y de todo, porque en todas las ramas del arte sobresale a nivel nacional e internacional. Yo sé que es un gran aporte, no solo nacional, sino que también internacional. Así que gracias, Negma. Es un honor tenerla entre los escritores de Guatemala y que usted nos represente en la literatura. Muchas gracias, querida Araceli, muy amable por compartirnos esas palabras, ¿verdad? Ahí sí que nuestro ejercicio, nuestro trabajo es recibir estos regalos y transformarlos en un cuento, en un poema, en una historia y entregarlo, ¿verdad? Como semilla, ese es nuestro trabajo en este tiempo. Y muchas gracias por esos ánimos y por esas palabras para el trabajo que estamos haciendo desde Chisholt, desde nuestro pueblo. Y sí, justamente nos conocimos así, apenitas una vuelta, porque nosotros ya veníamos
Ustedes estaban llegando, teníamos otro compromiso aquí en Comalapa, ¿verdad? Pero bueno, ya la vida, el tiempo y el espacio nos darán la oportunidad para compartir un poquito más aquí en Chichoto, allá en Coatepeque, cuando ustedes igual, bueno, el otro año, ¿verdad? Que se pueda hacer alguna actividad aquí en Comalapa, bienvenidos. Y Muchas nosotros también gracias. podemos ir a compartir allá con mucho gusto, con mucha alegría, con las niñas, con los niños y así. Muchas Muchas gracias. gracias. Pues Gracias apenas vi en por los comentarios que alguien pregunta dónde pueden conseguir los libros. Los libros están a la venta por medio de Casa de Bellas Artes. Ahí pueden hacer su encargo de libro, se pueden comunicar con don Noé. Entonces, para, no sé, tal vez a arquitecto le puede proporcionar algún número telefónico a nuestra audiencia, ya que están preguntando dónde pueden encontrar los libros de Enigma. Sí, están. Casa Bellas Artes, digamos, no está abierta, pero Noé está de 8 a 12 en la galería. Entonces, al final voy a pasar el número para que puedan llamar, para que si pueden, si puede él estar ahí con cita y todo, con todas las reglas posibles de mascarilla, etcétera, etcétera, distancia, podrá pasar y adquirir su libro. Entonces, yo voy a poner en un momento el número telefónico. Gracias por gracias. esta sugerencia. Me alegro. Muchas gracias, querido Jorge. Bueno, eso es todo, licenciada. Gracias, gracias por ese Gracias. espacio y de compartir con ustedes. Gracias. Por supuesto, Gracias, gracias, Araceli, un placer querido. Muy amable. y bueno, ahí saludos para todo el grupo literario y a ver cómo nos Gracias. va el primero para Ah, sí. su actividad. Un placer Me alegro. entonces, Araceli. Bueno, sí, yo creo que es muy importante, como te dije y leía yo ahí, lo importante que entre ustedes se puedan ir conociendo. Aquí veo yo, hay un saludo desde Chicago. Esta señal está entrando a Chicago también, a todos los paisanos que están viviendo en Estados Unidos. Y bueno, así que gracias a don Roberto Ruiz Escobar, que nos hace favor de retransmitir esta emisión. Entonces, te decía, ¿cuándo ingresas a la parte literaria y cuestiones también de la poesía? O quizás la poesía va antes que empezar, ahora ya te estás inaugurando como una escritora también, pero por lo menos de historias infantiles, que es muy, muy importante empezar en esa edad. Pero cuéntame, ¿cómo te inicias además de que tu maestra te enseñó a leer y escribir? Desde ahí surge, ¿quién es la que te motiva y dónde te inspiras con la poesía? Ay, Jorge, yo creo que toda esta red de cosas que te van pasando en el camino, te van marcando, te van encontrando. Y en un momento sentí la necesidad, qué sé yo, hace unos 5 o 6 años, sentí la necesidad de trabajar textos para niñas y niños, porque en las escuelas principalmente, ¿verdad? No es igual encontrar en los libros tu gente, tu historia, tu pueblo, los nombres de las calles, los nombres de los lugares, las filas de tu comunidad, que me falta mucho todavía por escribir, porque encontrarme con esta necesidad y decir tengo que hacerlo principalmente porque hay que seguir dándole fuerza a nuestro idioma, hay que seguir dándole fuerza a nuestra forma de vida, mantener los elementos de la cultura bien vivos como lo han mantenido nuestras abuelas y nuestros abuelos. Porque nosotros llegamos aquí en este tiempo y espacio, en este momento, porque ellas y ellos han marcado nuestro camino. Nosotras estamos aquí
con esta fuerza, con esta posibilidad, con este regalo de entregar esta semilla a las niñas y a los niños, porque otras y otros han marcado nuestro camino, han abierto este espacio. Y bueno, yo estoy haciendo el ejercicio entonces de recibir esa palabra y de transformarla en un texto, porque es una necesidad que existe, que no hay muchos libros, no existen mucha literatura para niñas y niños, principalmente que nazcan desde su comunidad, desde su contexto. Y aquí es importante reconocer que fue un gran reto para mí porque trabajar textos para niñas y niños son otros 25 pesos. Sentarme a pensar cómo, de qué forma. Alegremente yo tengo una hija de 12 años y bueno, ella desde hace 2, 3 años viene también conmigo porque a ella le gusta mucho leer y escribir y ha leído varios libros, pero trabajar estos textos que nacen desde el pueblo, desde mi gente, es otro mundo que en donde ella me apoyó mucho también ver esa mirada, escuchar su palabra. Decir cómo van fluyendo cada texto. Yo le decía, por ejemplo, a Lupita, Lupita, escucha este cuento, cómo va quedando, escucha esta historia, y me iba apoyando, ¿verdad? Ella, porque la palabra, la forma, el estilo, todo el texto tiene que atrapar al corazón de una niña y de un niño y decirle, ¿verdad? Que estamos vivos, que cada día necesitamos darle fuerza a nuestro idioma, a nuestra indumentaria, a nuestra forma de ver, de entender este mundo. Fue un gran reto, pero un regalo también maravilloso de las abuelas y los abuelos, porque pues ellos nos van marcando el camino. No es, no se hace nada real ni posible sin que se vaya de la mano de ellas y de ellos, ¿verdad? Entonces, eso, mi querido Jorge. Gracias. Pues sí, dices bien, parte de esa identidad que es importante, primero, antes que todo, no perderla, y segundo, para ir buscando reafirmar esas, digamos, enseñanzas de los grandes, de nuestros antepasados, de los ancestros, inclusive ejemplos de personas que dentro del arte tuvieron que hacer un sacrificio específicamente o especialmente en el área de la mujer. Hay un caso que es increíble leerlo y yo creo que vamos en un momento dado a hacer algún trabajo sobre esto aquí en estos programas. La experiencia de doña Rosa Elena Cruchiche Val, quien tenía que pintar a escondidas, tenía que pintar con cuadros tan pequeñitos para que no lo supieran. Es una historia tan difícil que cada vez que yo la leo y la vuelvo a releer, me hace el corazón como un pedacito así. Y luego, para no notar, fue y logra hacer una exposición. Imagínense esa persistencia de llegar a exponer a Guatemala en la Alianza Francesa y vender todos sus cuadros. Es que eso fue también otra cosa increíble que el ángel le ayudaba. Pero esa entereza, entonces ya después creo que platicaremos sobre doña Rosa Elena, pero es una historia difícil, ¿no? Como tú decías, hay otras personas que nos han ido abierto el camino, Exacto. y Y entonces es para que la es mujer así. especialmente. Exactamente, querido arquitecto, porque es un esfuerzo muy grande el que se hace todo el tiempo, porque nosotros vemos el arte, vemos este trabajo como un camino, como una forma de llevar los conocimientos, pero mucha gente no lo ve así, incluso en la propia familia a veces
cuando estamos en este mundo y dibujamos y pintamos y trabajamos, todavía nos cuestionan, ¿verdad? Que si podemos mantenernos en pie, si podemos comer, si el arte nos da de comer, si con estos dibujos que hacemos vamos allí, cuánto nos van a pagar por un dibujo. Pero yo creo que la mayoría de familias hemos pasado por un proceso fuerte, o al menos aquí en Comalapa, porque a veces no tenemos no tenemos costumbre de darle valor y fuerza a esto que hacemos. Aquí en Comalapa vemos el arte, la música principalmente, como algo cotidiano en las familias. Esto es un regalo maravilloso también, porque Es un permanente festival. fuera de nuestra comunidad, por ejemplo, ven así como te preguntan, ¿de dónde sos? ¿De dónde venís? Soy de Comalapa, de Chisholt. Y inmediatamente te hablan del arte, te dicen, te hablan de las pinturas, de los murales, de la gente que está trabajando aquí. De la Pero música. también hay que recordar todo ese esfuerzo que se ha hecho por mantener este trabajo, porque es como un regalo que se ha regado en todas las familias. Y Jorge, tú has de saber muy bien esto, porque tú vienes a Comalapa y en todas las familias hay un músico o hay un pintor, tejedoras, la mayoría de las mujeres, pues son unas generaciones más antes que yo, todas tejían su ropa, todas tejían su huipil. En este tiempo siguen las tejedoras, familias de tejedoras. Antes todas hacían su ropa, ahora hay gente o familias que trabajan específicamente en el tejido, pero no se ha perdido. Y es importante también recordar y reconocer el trabajo, porque el trabajo que se hace principalmente con las niñas y con los niños, porque tal vez en la casa ya no te indican, ya no te informan, ya no te comparten el valor que tiene el aprender a tejer, el aprender a hacer tu ropa, pero nosotras y nosotros que tenemos esta forma de vida o esta conciencia que la vida misma te ha abierto los ojos y el camino, también es importante que nosotros accionemos, que no nos quedemos nada más con esa información y decir, es que hay que darle fuerza a nuestro idioma, a nuestro tejido. Sí está bien, pero espero que lo hagan mis vecinos, mis amigos, ¿no? Es importante que nosotros accionemos desde donde estamos, accionemos desde nuestro trabajo y por eso es importante el arte. Y Yo poco creo a que poco nuestras familias se van a dar cuenta porque es bonito que aquí en Comalapa nos conozcamos como vecinos, como amigos y saber qué pintan, saber qué hacen. Música, saber que trabajan en una rama del arte, porque eso fortalece nuestra forma de vida, pero también a veces no se le da esa importancia que debe de tener principalmente para el espíritu, para hacernos crecer como personas, para abrir nuestro tercer ojo y decir, este es mi espacio, este es mi idioma, esta es mi identidad, o sea, la fuerza espiritual hace falta también. Y esto nos lo acerca nada más el arte, ¿verdad? Este encuentro con lo espiritual, con lo maravilloso, con estas energías que están a nuestro alrededor. Sí, yo hablando específicamente del esfuerzo que se hace doblemente por parte de la mujer, y no solamente en Comalapa, en otros lugares también, pero Exactamente. recuerdo haber escrito un ensayo digamos, yo estuve con una mujer que pinta, una pintora, específicamente María Nicolasa Chesh. Y la seguí todo el día, desde temprano, desde las 4 que estaba torteando, desde que estaba tomando un cafecito, desde que estaba preparando el desayuno, y su cuadro estaba puesto en el caballete, pero no podía entrar al caballete todavía. Tenía que darle de comer a no sé quién y preparar el desayuno y el itacate o lo que se iba a preparar.
Entonces, Este es yo nuestro día recuerdo a que día, Jorge, es esto, había que porque... limpiar, había que barrer. Exacto. Entonces yo me fui con ella metiéndome. Yo decía, ¿y a qué horas va a poder pintar? Barriendo, ya me lo decía, mira, voy a barrer yo y tú puedes empezar a pintar, pero yo quería hacer la... Nos subimos en un tuk-tuk, nos fuimos a ver a tapizcar, donde estaban tapizcando, llevar el almuerzo, quitar el, todavía ayudar a tapizcar, quitar los elotes y toda la cosa, regresar otra vez, preparar la cena. ¿Y a qué horas queda la hora de ¿Y a pintar? qué horas va a pintar? Dijiste. Es que es así, Exacto. Y Jorge. ya Es fue mucho. así. Entonces la mujer es increíble. Es todo lo que tenemos que hacer porque yo siempre lo digo, somos, yo soy mamá, primeramente soy mamá y tantas cosas que hay que hacer aquí en la casa. Y digo, termino esto y ya me siento. Termino esto. Hay días que enciendo mi computadora porque yo digo, tengo que trabajar. Luego de este par de horas para mi casa, para mi espacio, tengo que trabajar. Y a veces en el camino se van presentando cosas y bueno, les vuelvo a dar suspender a mi computadora y ya me sentaré a escribir. Entonces, yo admiro mucho a gente que dice que tiene un horario para trabajar, para sentarse, pero es algo que a mí me cuesta porque tengo muchas cosas que hacer y he aprendido a vivir el momento día a día sin olvidar que hay proyectos que se tienen que ir cumpliendo, pero compartiendo con otras hermanas y hermanos escritores, bueno, principalmente compañeras, ¿verdad? Hay mucho que hacer, mucho trabajo para comer, mucho trabajo para pagar la luz, mucho trabajo para pagar el internet, mucho trabajo para comprarnos algún gustito, pero el arte debe de seguir, debe de florecer, debe de sembrarse también. Entonces, a veces, Sí. algunas, por ejemplo, nos dedicamos a ver cómo conseguir apoyo, algún apoyo para enseñarle a niñas y niños. Nosotros hemos mantenido durante algunos años una escuelita de arte con algunas compañeras y compañeros, ¿verdad?, que han creído en este proyecto. Lo hemos trabajado varios años sin apoyo ninguno, lo hemos trabajado otros años con el apoyo de alguna entidad, aunque a veces nos acusen de que sí, que se están o quedando con dinero o están aprovechándose. No importa, porque nosotras sabemos el esfuerzo que lleva y no lo hace a veces la gente que tiene las posibilidades o incluso a veces se mueve otro tipo de energía, pero nosotras decimos, está bien, cada uno con su forma de ser y su pensamiento, mientras nosotros seguimos trabajando y sembrando, y bueno, es aquí también donde se agradece esa compañía, esa complicidad con algunas mujeres y hombres artistas que dicen, hagámoslo, aquí estamos, hemos recibido este regalo de tener este arte, bueno, ¿qué nos toca dar? ¿Qué nos toca hacer? Porque no es solo para nosotros, es Yo sé. importante reconocer y aprender que también tenemos que dar. Yo recibo esto, pero ¿qué doy de mí? Y eso es importante no olvidar, que todo Importante lo que mensaje. movemos, todo lo que movemos no es algo que es bien, venga de cero, porque es mentira. Todo lo que Ay. creamos o todo lo que nos ponemos a trabajar en un texto, en una pintura, en una obra, ¿verdad? En una canción, qué sé yo, todo viene de unas energías de nuestro alrededor. Entonces debemos de reconocer que viene de un espacio. ¿Y cómo devolvemos nosotros eso? De ahí creer en este magnífico proyecto de entregarle a las niñas y a los niños esta semilla para que florezca en algún momento. Gracias, dices bien. Por ahí estoy viendo un saludo de Brenda Monzón para ti. Ya sabes, Brenda estuvo con nosotros hace una semana y un saludo también para ella. Es otra de las mujeres que son luchadoras y también por ahí vi un saludo que también admirable la labor que hace. Y también quiero aprovechar para saludar a otra mujer como a la Pense, que el día de ayer recibió un reconocimiento a su trayectoria 2020, ni más ni menos que Paula Nicho.
mi felicitación y una admiración permanente para la calidad de trabajo que hace Paula, que también está como muchas mujeres en Comalapa, y realmente es algo precioso verlo. Y yo Una de quiero las aprovechar abuelas que antes. ha abierto el camino, ¿verdad? Una de Ajá. las abuelas que también nos ha inyectado fuerza, decir, aquí estamos, ¿verdad? Y queremos que nuestro trabajo se presente y que dé fuerza a otras hermanas. Entonces, qué alegre, ¿verdad? Que tengamos esa oportunidad de tener a nuestra querida hermana Paula Nicho. Ya, y yo creo que lo importante es buscar también la calidad en lo que se está haciendo, tener un nivel, porque es la única manera que también podemos avanzar, en la que nosotros podamos tener un cierto nivel que nos permita, digamos, dar a conocer el arte de Comalapa. Pues yo tengo también que presentarte a alguien que es directora de la escuela Inocencia López de Campoyo, una ciudadana distinguida que realmente, como le digo yo a doña Bertita Morales, ella es casi quien me impulsó mucho desde el 2015 para iniciar un proyecto de Casa de Bellas Artes, así que me gustaría invitar a la maestra Berta Morales. No sé si está con nosotros, Bertita. Por favor, déjame ver si a veces se caen las señales y puede que esté. Ahí está. Ah, maestra, ¿cómo está? Gusto de verle. Ya sabe usted, yo tengo toda mi admiración y todo mi agradecimiento con usted porque es también una muy entusiasta mujer que busca no solamente engrandecer Coatepeque, como es toda una ciudadana distinguida y es muy activa dentro de todas las. Y aquí le quiero presentar yo a Negma. Negma Coy, que está ahora entrando ya al mundo de la literatura infantil y juvenil, y como usted también es el sector que usted maneja en su escuela, y mil gracias. Por favor, algunas palabras para Negma. Yo creo que es importante establecer estos puentes de relación, que nos Así conozcamos es. en Guatemala. Así que, por favor, le presento a la señora Negma, y Negma, te presento a la directora Bertita Morales. Saludos desde Muchas Comalapa, gracias. Muy bueno. profesora. Mucho gusto. Igualmente, saludos desde la ciudad de las Gardenias, Coatepeque. Yo ya le Coatepeque. conozco porque en dos oportunidades que vino yo estuve como invitada, así es que yo sí la conozco. Claro, qué alegre, Y en las lecturas. En muy las lecturas, emocionada ¿verdad? esperando este momento y así es. Y en un momento se me fue la señal, me asusté porque estaba esperando este momento. Realmente para mí es un gusto saludarle y darle la bienvenida a este libro. Para mí es como un nacimiento. Cuando alguien en nuestra familia nace un bebé, yo creo que todos nos emocionamos y es algo tan inmenso. Y en este caso son trillizos. Sí, Cuánta más alegría, porque son tres libros en uno: historias, cuentos y poesías. Yo creo que es el mejor regalo que nos puede dar. Así es que yo agradezco al arquitecto por esta oportunidad y yo quiero decirle que en nombre de los niños de Guatemala, quienes necesitan de lecturas coloridas, atractivas, que lleven alegría, entusiasmo, consejo y sobre todo identidad, es muy importante porque necesitamos fomentar la lectura y la imaginación, o la imaginación con la lectura. Es una combinación muy importante. Porque para mí, yo veo que los inventores, todas estas personas que se han dedicado a crear aparatos para mejorar nuestra vida moderna, han nacido a través de la imaginación.
Y en este caso, muy emocionada porque le cuento que soy docente de corazón, 28 años de estar en el Ministerio de Educación, y yo estoy segura de que nos ha costado mucho conseguir literatura infantil, una literatura que Excelente. realmente sea llamativa para nuestros niños. Y el día de hoy yo estoy muy emocionada. Realmente ver que estos libros están tan completos, incluso hasta un videíto ya miré suyo, donde está leyendo un cuento. Y yo me emocioné porque hablaba del susto, ¿verdad? Nuestros abuelos nos hablaban cómo curamos a los niños de susto. Y Exacto. entonces realmente es muy gratificante. Entonces también yo le agradezco en nombre de todos los maestros, porque festejamos cuando un autor escribe especialmente para los niños. Porque, como dije antes, lamentablemente hay muy pocos autores que le dedican esas líneas especiales a este semillero sediento de aventuras y de acciones. También le quiero agradecer en nombre de los abuelos, porque sé que son parte importante en esta colección. Ellos tienen un lugar muy especial por representar la tradición oral, los consejos, la experiencia, la sabiduría. Ellos nos transmiten esa identidad que necesitamos también fomentar. Así es que bienvenida sea esta colección Quijotem, que son libros, como digo, de historia, cuentos y poesías. Y lo más maravilloso, en dos idiomas, en cachiquel y en español. Así es que no podemos pedir más. La felicito, Negma Coy. Sé que es una artista completa porque estaba leyendo que ha hecho teatro, pintura, artesanías, es poeta y ahora pues escritora. Yo creo que realmente es un regocijo para nosotros como guatemaltecos tener esta calidad de personajes como usted. Un abrazo en nombre de todos los que no pueden hablar en este momento y yo espero que hayan muchos libros más para nuestros niños. Muy emocionada y definitivamente tengo que comprar la colección. Gracias por sus palabras, querida profesora. La verdad es de que yo lo digo desde un principio, ¿verdad? Siempre hemos hecho el ejercicio de recibir esta palabra y como lo decía, ¿verdad? Fue todo un reto porque no es lo mismo trabajar arte, trabajar textos para las niñas y los niños porque nosotros o la gente de mi generación tuvimos la dicha de recibir la palabra a la orilla del fuego, en la cocina, después de la cena, desgranando maíz, limpiando el frijol, platicando, ahí escuchando atentamente, ¿verdad? Como lo decía, tuve la dicha de tener a mi bisabuela durante un siglo completo y yo por ella, por ellos y por ellas supe todo lo que había pasado durante este tiempo tan fuerte de la guerra, ¿verdad? Que es el conflicto armado, pero fue una guerra, es una guerra. También sobre el terremoto, sobre estas vivencias, sobre las luchas que han hecho para mantener nuestro idioma hasta estos días, la forma de tejer nuestra ropa hasta estos días. Y se ha perdido esto porque ya solo algunas familias hacen este ejercicio de sentarse alrededor del fuego, en la cocina, antes de ir a descansar, de trabajar un momento todavía, de hilar mientras platicamos, ¿verdad? De devanar el hilo para el botín. Entonces es necesario que trabajos como Quijotem también fluyan, también nazcan desde las comunidades, porque de alguna u otra forma debemos de seguir con esta palabra que nos han regalado las abuelas y los abuelos. Entonces, ¿qué más? Si no podemos estar con ellas y con ellos alrededor del fuego o trabajando estos textos y ya no está abuela y abuelo o por alguna u otra razón. Hemos perdido este regalo de entender a una abuela porque las niñas y los niños en este tiempo ya no entienden el idioma cachiquel, ya no entienden lo que está regalando la abuela y el abuelo
está Quicotem para que ellos puedan leer y ver cómo se dice en su idioma cachiquel, cómo se dice estas palabras en su idioma cachiquel, que ellos vuelvan la mirada. Y algunos padres de familia, algunas mamás y papás están reaprendiendo al mismo tiempo enseñándole a las niñas y a los niños, pues estos textos específicamente también son para ellas y ellos. En la escuela que están reforzando también nuestro idioma, ¿verdad? Es un texto que se puede trabajar con ellas y ellos, sobre todo porque la posibilidad que nos da Quicotem es que se puede leer en grupo un libro, es que 5 o 6 niñas y niños pueden leer y pueden comentar los libros, los poemas, por ejemplo, viéndose a los ojos, porque hay poemas de un lado y poemas del otro lado. Ya vamos a mostrar el libro, los libros, y ven la riqueza que hay para que las niñas y niños exploren también esta forma. Y lo trabajamos específicamente pensando en esta forma que nuestras abuelas y abuelos han dejado desde hace cientos y miles de años los códices, ¿verdad? Que es el estilo Kumatzin, precisamente por eso, porque en un códice nuestras abuelas y abuelos comparaban una imagen con otra, los títulos, los nombres, las enseñanzas de una página a otra o estirando el libro. Entonces, es un regalo que se nos ha dado, como les digo, viene, lo recibimos y también es importante que llegue precisamente a las niñas y niños porque es para ellos que está creado, que está trabajado. Y bueno, yo agradezco mucho, ¿verdad?, esta oportunidad, este espacio que nace también desde Coatepeque y ustedes allá por el espacio que le están dando a estos libros, de recibir también este trabajo que nace desde Chisiot, desde un pueblo maya cachiquel. Bueno, gracias, profesora, maestra, directora, además de ser una gran promotora y además de apoyar a Casa Bellas Artes desde su fundación, antes de, así que, por tratar de todo como Gracias. usted me ha ayudado a hacerlo con esa proyección a los niños. Y usted ha sido una gran Así coordinadora para mandarnos es. miles, ya no voy a decir cientos, porque hemos pasado con miles de niños. Solo así te puedo decir, bueno, Neyma, tú ya viste de lo que es capaz de mover montañas, la fe mueve Gracias al montañas. respecto. Pues Nos hace muchas falta mucho eso, gracias. claro. Claro. Claro El que sí, gusto es y mío. yo creo Gracias, que profesor. es constancia. Es Así es, el constancia gusto y es se mío. Gracias. agradece. Gracias, maestra, por sus palabras. Pues Claro, gracias por la vamos a oportunidad. continuar. Alguien muy importante en el arte, especialmente en el teatro, recién falleció y ella mencionaba algo, María Teresa Martínez, y que se conjuga un poquito con todo lo que hemos hablado de esfuerzo de la mujer en el arte. Ella se llamaba María Teresa Martínez. Ella abogó por la situación de los artistas, especialmente más en esta pandemia, están sufriendo situaciones muy difíciles y ella abogaba porque se pudiera a través de los sectores públicos poner más atención al cuidado del artista en Guatemala. Y ella mencionaba que sentía que de hecho los artistas estaban desamparados, decía ella, estamos desamparados, no tenemos jubilación, no tenemos ningún apoyo. Ella dijo claramente, un país sin arte, sin cultura, no existe. Entonces, gracias, Negma, por el rescate de estas y que he proyectado hacia los niños para que no se pierdan estos valores culturales y que tenemos muy, muy a flor de piel. Entonces, quizás vamos a entrar en la parte final a platicar sobre lo que es esta colección
y ya tú nos dirás, empezando desde la parte de los dibujos, y aquí hay un actor que entra también, que es un coautor en este libro, muy importante. Entonces nos gustaría escuchar desde todo lo que es hacer las ilustraciones, toda la batalla que se llevó para hacerlo, porque tú sabes. Sí, A ver, el entonces quisiera yo tiempo, la invitar imaginación, a pensarlos, ver si... crearlos, porque sí, llevó su tiempo y su trabajo, pero aquí estamos. Aquí está el genio de la... A ver, centrémoslo bien. Damos la bienvenida a Noé Roquel. Un placer de verte, de tenerte y expresarte mi admiración y ese gran y arduo trabajo que hiciste para Luis. Cuéntanos algunos detalles de la ilustración, cómo surge. Te escuchamos. Bienvenido. Utsapetik, Huachalal. Yo soy Mantaike Xavier Yale. Guachalás, a Jorge, Shoaka. Anila Chivero, Ma, y Molón y Vini, Samajir, Rejun, Nojipel Re, Rejun, Samajipel Re, Anila Nicabomaj, Piculo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué alegre poder compartir con ustedes y de verdad, muchísimas gracias por generar estos espacios, por darse a la tarea de sentarse y ver cómo se logra este cometido, ¿no? Entonces, de verdad, eso se agradece. Mantaí Pues quería leer. ya pasando un poquito a la cuestión de la ilustración del trabajo, creo que ha sido una aventura bien extraordinaria porque nos hemos dado como la tarea de plasmar la Podemos ver ilustración. ahí alguna ilustración. Puedes ponerla enfrente de la cámara, no importa si Están tama a ustedes. atrás, Podemos pero ver también están si, en los inclusive los dibujos que están ahí, podríamos ver los dibujos, las pinturas más bien que están atrás de ti, son parte claro. del... ¿Verdad? Lo puedes acercar y explicarnos ahí, acercar la cámara si gustas. ¿Qué nos comentas de algunos? Oh, mira. Algunos. Estos son algunos nada más. Sí. Y ya pues, en algún momento supongo yo que vamos a poder como viajar y llevarnos las piezas ya para hacer una presentación, digamos, del Una trabajo exposición. del texto y la exposición de las obras que aparecen en esta colección, que Más por o menos, cierto, ¿qué pues periodo, qué tiempo lleva para formar? Yo sé, cuando yo escribí un libro sobre cuál, no es el tiempo que llevó, a mí me llevó un año y pico hacer los dibujos, otro tanto hacer la investigación, pero la verdad es que es toda la experiencia que uno trae, entonces son 10, 20 años que tiene uno encima, no es, el producto sale ahí, pero la cosa... La pensada y todo viene de mucho tiempo. ¿Cuánto más o menos? Cuéntanos algunas particularidades de esta. Sí, yo creo que el trabajo más arduo fue para, según yo, es la de la escritora. Desde que nacen los textos, desde que los escribe en un papel, desde el momento en que los pasa a una computadora o los digitaliza, los arregla y todo, y luego pensar en la ilustración, cuáles sí van a ir, cuáles no, cuáles son las opciones. Ay Dios, si nos detuviéramos a hacer cálculos, es mucho tiempo. Y yo creo que por las oportunidades o las posibilidades que se van encontrando en el camino, pues el trabajo se logra como completar. Y todo este trabajo tiene un aproximado de 3 años a
a 4 años aproximadamente. Sí, es bastante tiempo. Ponernos de acuerdo igual con las ilustraciones, con la escritora, si les gusta o no, si le falta algún detalle, si hay que volver a hacer otro, si no Los convence, colores, sí, los exacto. colores, que combine una página con otra, una portada con otra. Yo creo que ese es un trabajo que puede partir en el diseño de todas las imágenes. Ya también aquí viene el trabajo del diseñador, de la imprenta, de la editorial, en donde tienen que encajar cada pieza dentro del libro. Es un trabajo bien, bien intenso. Entonces, es en relación a la ilustración, sí, hay que pensar en los niños, hay que pensar como niños hasta Exacto. cierto punto. Ajá. Y pues yo creo que parte fundamental de este proceso están nuestros hijos, ¿no? Está Lupita, está Juanjo, que en algún momento son nuestros asesores personales, porque Exacto. ni me guste como artista, pero a un niño, ¿cómo lo va a ver? Le va a caer bien, le va a gustar el color, la imagen le va a contar algo, ¿qué más dice la imagen? Si el texto va con la imagen, en fin, ubicar las imágenes para que no se interrumpan por las letras del texto. En fin, uno tiene que pensar en medidas, en tamaños, en cantidad de personajes, cantidad La de forma objetos, de la forma, todo, si va sentado, si va saltando, en dónde está, ubicarlos en una geografía. En fin, es un trabajo, la verdad, pues es la primera vez yo que realmente mi admiración, y la verdad es que no dudé 2 segundos de cuando comentamos con ya los estudiantes de Coatepec que tuvieron la posibilidad de ver los libros cuando estuvieron allá, Negma, por lo menos uno de ellos, que está casi, puedes enseñarlo más o menos escrito como un códice, puedes abrirlo, como es en México le dicen el acordeón, aquí le decimos allá llevan fumaquín. una. No, pero en México acordeón le dicen a los chivos que lleva uno en la escuela para copiar. Entonces le llaman un acordeón. Y parecen códices. En Quiero Fumaquín, ver una entonces sí. ilustración de cerca. Puedes ponerla ahí cerca de una ilustración. Solamente quiero ver, pegarla a la cámara solo para que se pueda ver. Ajá. Ahí se ve. Ajá, sí, se ve, hace un flashazo, pero de todas maneras no se trata. Muy bien. Hay una parte en Cachiquel y la otra que es En español. Mil gracias. Yo creo que no me queda más que, en mi humilde opinión, darle gracias primero, por este gran esfuerzo. Y segundo, porque es un mundo que en Guatemala no lo tenemos mucho trabajo, no hay un trabajo profuso, y para eso ya lo comentaba Brenda Monzón en su momento, le da la bienvenida a un libro que se espera, porque es en estos tiempos difíciles, para que los niños puedan ir superando y viendo también hacia el futuro, porque será un mundo diferente. No sé si me gustaría que leyeras algún cuento de los que tengas ahí a bien, y con eso podemos ir cerrando esta transmisión, leyendo esto, algo que el que te guste. No. Todos son bellos. Muchas Como gracias, dijeron, Jorge, de como verdad. dijo Bertita, como dijo la directora, son trillizos. Son Los que trillizos. nacieron, mira. No sabes cuánto costó. Pero aquí estamos. Ya me imagino. A mí me gustaría leer dos textos cortitos, principalmente poemas. Los cuentos y las historias son
llevan un poquito más de tiempo y yo entiendo, ¿verdad? Que se nos acabó el tiempo. Entonces quiero leer un No. poema en caxiquel y un poema al diferente en español. Aprovechando que está Noé aquí también, porque yo no sé si Jorge en algún momento jugó con su abuela, pero yo jugaba con mi abuela del pish, pish y cor, cor, haciendo así. Pish, 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 cor, 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 cor. Y otra vez. Pish, 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 cor, 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 cor. Y es una forma que vamos aprendiendo, porque el pish, pish es el nombre del chompipe y el cor, cor, cor es el nombre del pavo, Del ¿no? pavo. Entonces, yo siempre jugué con mi abuela, jugando también se va aprendiendo y he dejado un poquito este regalo que he recibido también. O del tío Picho, por ejemplo, el pajarito que va llamando el agua, o que escuchamos al pajarito y decimos, va a llover, ya viene el agua, están llamando al agua. Y yo estoy enamorada del tío Picho y me molesta Lupita, ¿verdad? Cuando canta el tío Picho y dice, mamá, llegó tu novio. Entonces el tío Picho es mi novio. Y el tío Picho se silba así. Nukem, Nukem hunni malexipanik, Rukwan hanila naojinik, Retagnu kochonik, Kofiro eteh, Rajobabel, Nimrusipanik, Rinukem. Tokyikemon chuajaj, Ninzu tokyetokakari taktsikin, Kanyepa eok chiruchiri kuhaj, Harilo oleh ishim, Hari ukutsunikina. Jin hari ni benga kachbel, kiwachbel. Yen tikka, rikin ahobabel. Halahoki bonil taktsikin, panukem. Halahoki chabel, kerikikaslem. Ikabomam, rikin katit kamama. Riheki chahingrena ohren. Ninsuj kikotemar, chukaninsuj ribonilje, ninsuj nusamaj, chukanushibiril. Katit, nikitiketzabelje, nikikemetamabel panukush. Así el tío Picho en mi poema del tejido. Ahora voy a compartir el último poema que es a mi maestra. Lo voy a compartir en español y bueno, vamos a cantar el canto de los piji del cor al final, que también está en el poema. A mi maestra, por favor, queridas maestras, con mucho amor. Seño, ¿te asusta mi letra torcida? ¿Te asusta el lodo en mi ropa? ¿Te asusta mi cabello alborotado? Ya sé, maestra, es mi corazón alocado por los colores. ¿Son mis llegadas tardes a la escuela? ¿O son mis bailes locos en medio de la cancha? Te cuento un secreto, ceño. Yo también tengo miedo. Se me está olvidando el cachiquel. Se me está olvidando hablar con los animales. Ya casi no entiendo las señales del cielo. Maestra, ¿podemos reaprender juntas? Aprendamos nuestro idioma, ceño. Daniela Matías, Jorge. Qué lindo, qué lindo. Oye, Negma, un favor, si me estás escuchando. Aquí desde Chicago, el director de cámara de Chicago nos pide un saludo. El señor Roberto Ruiz Escobar nos pide que mandes un saludo a los guatemaltecos que están lejos de su tierra y que quieren escuchar. Un saludo directo a esta gente, a nuestra comunidad.
en esa parte de Estados Unidos. Un Janila saludo Matios. para los paisanos allá en Ja. Chicago. Jariechón, pa cachatel, manini me está cachatel, manini me está ericana o, rina o, ka kisipan, katit kamama chique, reba ve, chukayok samej, acherigi samej que la, ishko que la, maishkota paitinamit, roch kayok samej babe, kikin, riakwala, kikin, di ala onish tani, di ching mantikis, ruech, ruzich, rina oh, rishka rironojel, kisipan, katit kamamá, Matius Chive, un saludo, pues con mucho amor y cariño desde San Juan Comalapa a toda esta gente, a nuestras amigas y amigos, familias, a la gente maya, a la gente cachiquel, quiché, tzutujil, mam, pocomam, anjobal, que están allá en Chicago principalmente. Estamos muy contentos de compartir ahora. Y bueno, así como ustedes allá, les pedimos también, ¿verdad?, que mantengan esa fuerza, porque sabemos, ¿verdad?, que también se necesita mucha fuerza y mucha energía en el corazón para mantenerse allá. Y nosotros y nosotras aquí en Guatemala, en la comunidad, en las regiones, como cachiqueles, en Chisholt, también estamos haciendo el trabajo de mantener vivo de mantener viva nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra forma de ver el mundo, así, siguiendo el ejemplo de nuestras abuelas, bisabuelas, abuelos y bisabuelas que han estado aquí en estos tiempos. A ellos les ha tocado resistir y también les ha tocado proponer desde su espacio. Y a nosotras y a nosotros también nos toca. Y no solo quiero saludar a la gente que está en Chicago, que está en Estados Unidos, sino también a todas las personas que nos están viendo y escuchando desde nosotros, desde casa, desde nuestro espacio, desde la escuela, las calles, el espacio donde nos encontremos. Es necesario accionar, unir fuerzas, reconocer estas luchas que han hecho nuestras abuelas y abuelos y decir qué podemos proponer desde el trabajo que hacemos, desde nuestro arte, desde nuestro idioma, desde nuestra casa, desde regalarle a las niñas y a los niños la oportunidad de valorar nuestra forma de vida y de darle fuerza a nuestro idioma, a nuestra forma de ver y sentir este macro y microcosmos en donde nos encontremos. Uf, gracias, gracias. Qué bellas palabras. Noé, te toca un desafío, algunas palabras que tú puedas enviar para la gente, nuestra gente en Coatepeque y en Chisholt. Por favor, Noé, unas palabras. No, pues mandarles un fuerte abrazo a todas y todas las personas, todos y todas las personas que nos ven por este medio. Creo que no cabe duda, pues estamos en muchos hogares, en muchos espacios. Y yo creo que es algo que nos hermana, es algo que nos encuentra. Y pues nada, un abrazo fuerte para todos y gracias por estar con nosotros. Matías Pues Jorge. gracias Noé, gracias Negma, Gracias. no me Gracias queda más por que estoy tan feliz que me hace verlos y realmente están en un lugar que yo llevo en mi corazón y siempre va conmigo desde que nos conocimos. Fue en tiempos difíciles, pero yo creo que por eso es que me ha formado a mí en muchos casos y en mi vida. Y creo que parte de lo que estoy ahora se lo debo a Comalapa también. Entonces, yo solamente quiero comentar que para los amigos que nos han visto y que están presentes,
Solo les puedo decir, pongamos atención a nuestros artistas, conozcámonos y el próximo miércoles nos vemos a las 6 de la tarde nuevamente. Vamos a tener como invitado especial a un coatepecano que todos tenemos por obligación que conocer también, parte de nuestra identidad. Estoy hablando de el maestro Guillermo de León Ruiz, que estará con nosotros, así que por favor, y también en este mismo mes de noviembre que viene, estará Rina Lazo, hija, para los que conozcan a Rina Lazo, la historia increíble de Rina Lazo, una artista malteca que migró a México y trabajó hombro con Diego Rivera y Frida Kahlo. Yo creo que esa historia es increíble también. Entonces, estamos muy agradecidos contigo, Negma, por habernos dado esta posibilidad. Entonces, déjame ver entonces en control de. A ver si vamos con el último video. Entonces, con una gran comalapense, Chumilcajnicho, agradecemos y despedimos esa transmisión. Mil gracias, Negma. Puedes escuchar a Chumil ahí un ratito. La vamos a escuchar y nos La despedimos. vamos Y un a escuchar. abrazo. Y un abrazo. Gracias, Los papá. quiero, Gracias, los quiero mucho. también te aprecio. Somos los ciclos del tiempo, somos energía en movimiento, somos fuego, somos tierra, somos agua y somos viento. Venimos de pueblos con mucha historia, venimos hilando y trenzando nuestras vidas. Somos raíz, somos de maíz, somos raíz, somos de maíz, somos raíz, somos de maíz, somos raíz, somos de maíz. Och, ich hat's chillig as le mal, roch rojo ka di katina mit. Och, ich hat's chillig as le mal, och rojo ka di katina mit. Roch ab, roch ule, roch ja, roch ab e, roch ab, roch ule, roch ja, roch ab e. Somos los ciclos del tiempo, somos energía en movimiento, somos fuego, somos tierra, somos agua y somos viento. Venimos de pueblos con mucha historia, venimos hilando y trenzando nuestras vidas. Somos raíz, somos de maíz, somos raíz, somos de maíz, somos raíz, somos de maíz, somos raíz, somos de maíz. Och she'el, och ishim, och she'el, och ishim, avot lokir eshim ko, och urubal, och ishim, she'om, ishim om, she'okinal, ishim okinal, och zifar, och reashim, och retiyak, Och reashim, och ra'ir, och ishim, chot lokel, poashim, zampim mi kanchik, zara mama mi kanchik, déjeme sin kushu, déjeme tamiyal.
somos raíz, somos de maíz, somos raíz, somos de maíz, somos raíz, somos de maíz, somos raíz, somos de maíz.